empieza Energy. Y miren la temática, que caigan bombas porque es guerra. ¿Cómo dice? ¡Saludamos en 3, 2, 1, tiempo! Que hable de guerra, de cosas que hacen que tenga miedo y poco a poco aterran. Este no es tan pirata, pero en vez de darme bandera blanca, me das bandera negra. Te doy bandera muerte, significa la muerte, así que ya mejor detente. Ey, porque le gano a la primera, no tengo bandera blanca ni negra. Era la calavera, era la calavera, y qué bonito. Estaba muerto y ya es el día favorito. Es que pendejo que no lo habías dicho. Tienes la calavera en la bandera, el Jackie su juicio. El Jackie su juicio, y que lo diga. Si estoy en la guerra, pues que Diosito te bendiga. Porque lo mismo estando en esta liga. Sí. No sabes qué hacerte el muerto, a veces te salva la vida. A veces me salva la vida, y muchas veces para salvarte la muerte vives cual suicida. O no me lo hablas bien, o lo sufres cada día, o dejas de poner un párrafo para poner sangría. Para poner sangría, porque puedo brindar. En medio de la guerra yo me pongo a celebrar. Porque sé que igual me voy a morir igual. Pierda o gane, ya lo intenté, y eso vale más. ¿Cómo? Y eso vale más. Y está bien chingón avanzar, pero nunca para atrás. Hijo, ya no me hables más. ¿Sí? Si te vas para atrás, el suelo se queda allá. O se lo se queda allá, yo me voy por arriba. El contraataque viene desde la otra esquina. ¿Cómo? Yo agarro impulso, agarro talento, y por eso me sobra vida. Por eso te sobra vida. Por eso la has salvado y sigues viviendo aquí enseguida. Y qué bonito que lo digas, pero si no te asesina, el putazo será la puta onda expansiva. La puta onda expansiva de no quedar campeón, de perder en octavos y no tener flow. Esta es una guerra, pero por pasión. Es una guerra contra mí, se llama revolución. ¡Qué chingón! Para tiempos de antes, y te estoy viendo real, tú no eres un comediante. Y es bueno que tú nunca te salves, pero hay cabreanos en cuarto, que antes esos no pasaban, Cypher. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso para los dos! ¡Aquí vamos! ¡Es Energy! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Una capela! ¿Una capela, cabrón? No, pues hermano, le contamos una Energy. Ah, puede ser. ¡Es libre! ¿Qué? ¿Sí, qué? ¿Qué? ¡Comienza, bro! ¡Se cierra Energy! ¿Están listos, rato? ¿Qué? ¡Un ruido! ¡Con las manos! ¡Y se lo vamos en 3, 2, 1! Sobre explota la mente de no ser diferente como mi puto contrincante, porque se nota que no suena diferente. Ya sé que eres energía y te tengo enfrente, pero la energía le sobra al host cuando diga que pasen al siguiente. Que pasen para el siguiente, que siga rapeando como un pinche pobre, o que se te acabe esa vida y que tenga un paracaídas para que no se ahorque. Pero putito, ve con la muerte y mencionale mi nombre. Diles que te di muerte pa' que la muerte de vida a mí me regrese el doble. No me sale la muerte, yo manejo otro tipo de cartas. Te la diría con la mente, pendejo, no sabes que son tantas. Si te digo las cartas, segurito que no las aguantas. Yo no vengo por la puta muerte, yo vengo a hacer fiesta lo que me encanta. Lo que te encanta, de estar apostando en un puto casino. De que estés hablando de la muerte y las cartas, mijo, eso es tan bonito. Pero el pendejo se la pasa fumando y todavía inhalando ese crico. Que los días que tienes de vida parece lotería, quita el frijolito. Quita el frijolito porque de si no sabes de eso sale la puta semilla. Pero te inyecto tantos frijolitos que te nacen en la barriga. ¡Dímelo! Mamá me dice que puto perico, pura hierba, y quién lo diría. Si yo rapeo los rabosanos, pendejo, no necesito de esa porquería. De esa porquería, y todavía el pendejo pa' mí no sigue. Estaba haciendo de más de cosas para enteros, pero usted no es tan divisible. Papi, por favor, tú nunca la sigues, y es por eso que nunca me la dices. Sí. Mijo, tu vida se hizo tan difícil desde que tu frijolito no germinó en el kinder. No, frijolo en el kinder, le falta sazón. ¿Cómo? Mi frijol, si nace el pendejo, no sabes que me sobra sol. Andando en la puta calle, en la sombra, por noche, por todo el barrio, cabrón. Entonces, si mi frijol no germina, me conformo con lo que puedo darte yo. Que tú me puedes dar, y eso puede que sea cierto. Sí. Y nunca vas a fallar. No. Un examen lleno de puto acierto. Sí. Pero si es cierto,
después te golpeo. El pendejo está hablando tanto de la muerte, parece que trae la lima del cancerbero. Del cancerbero. Eso se llama responder, porque si ponen atención a la batalla, ese tema nunca yo lo toqué. Pero tú solamente tus rimas puentes no te funcionaron, porque la respuesta que yo te tiro solamente es en cambiarlo. Mijo, la respuesta a una pregunta, ¿dónde chingados quedó? Porque yo no la encontraba, y eso que de patrón hubo dos. Güey, no me encontraba allí. Y si quieres te muestro flow. Si tú no sabes de respuestas ya no es mi pedo, y por eso vas a culpar al profesor. Al profesor, pero esta es la respuesta, solo se las inventan. Porque el puto examen no la pasa por más que tenga más de 50. Las putas respuestas que yo tengo no creo que este pendejo ya las tenga. Se trata de escribir lo que sientas. Son preguntas abiertas. Preguntas abiertas. La pregunta ya está tan abierta. Eso es cierto, no había una respuesta mala. Todas las respuestas eran todas buenas. Pero a mí ya no me interesa. Y te quiebro la puta cabeza. Y no mames, tienes tantos ceros que parece espagueti a la boloñesa. ¡Tiempo! Jueces, ¿están listos? Señor Scream, ¿está listo? A huevo. Se lo vamos a dar en 3, 2, 1. ¡Se lo dio Energy!